través de un olfato electrónico, se podría detectar y monitorear la diabetes mellitus mediante el aliento. Este dispositivo podría medir componentes como acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, tres marcadores que pueden ser encontrados en una concentración más alta de lo normal en el aliento de las personas que padecen diabetes mellitus. Los olfatos electrónicos buscan emular el funcionamiento del sistema olfativo de una persona y, al igual que en la nariz humana, participan varios sensores que reaccionan a moléculas específicas y generan señales que son transformadas en información en el cerebro. Una de las investigadoras que contribuye al desarrollo de estos dispositivos es la mexicana Berenice Domínguez Cruz, investigadora adscrita al programa Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Fue distinguida con una de las 5 becas para mujeres en la ciencia L'Oréal UNESCO CONACYT AMC 2018, que revela el aliento de un paciente. La ventaja principal de este dispositivo es que se trataría de un sistema de monitoreo no invasivo, entonces las personas podrían prescindir de los métodos que requieren de la extracción de una muestra de sangre. Además, se está pensando en que el dispositivo tenga bajo costo. La doctora Domínguez Cruz añadió que, aunque no existe todavía un consenso sobre los niveles máximos de estos tres marcadores en el aliento de las personas diabéticas, una concentración aumentada de esta sustancia sí se considera una señal de alarma, por lo que es recomendable monitorear el organismo. Foto, CONACYT, la doctora Domínguez en el laboratorio. Esta línea de investigación se inició en el grupo de polímeros del CIMAB y posteriormente dio lugar a un proyecto grupal de cátedras CONACYT, dentro del cual labora la investigadora. Hasta el momento el proyecto cuenta con el desarrollo de prototipos de los sensores que estarán instalados dentro de la nariz electrónica. La investigadora indicó que, como parte del trabajo del grupo, se tiene ya una solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, para el sensor polimérico sensible a la acetona, así como una publicación en una revista indexada. Domínguez Cruz dijo que la beca otorgada por L'Oréal México, en conjunto con la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, CONALMEX, el CONACYT y la Academia Mexicana de Ciencias, servirá para financiar el proyecto y ayudará al desarrollo del prototipo, además de que a nivel personal es una gran motivación que se haya visto potencial en el trabajo que está desarrollando. Esta nota incluye información de CONACYT en esta nota, nariz electrónica detección de diabetes.